¿En qué va el caso de Dylan Santiago? ¿Han habido capturados? ¿No han habido capturados? Vamos a hablar del caso de Dylan Santiago y vamos a hablar de qué es lo que ha pasado con esta situación que realmente todos estamos esperando. Pues bien, en las últimas horas, el padre de Jerónimo, recordemos que Jerónimo también fue un niño, víctima de su padrastro. En las últimas horas, a este señor, las autoridades, un juez, le ha dado 50 años de prisión, sin derecho a rebajas. Porque el caso de Jerónimo, hay un video donde se ve claramente que el padrastro va llevando al niño metido en un costal y fue y lo dejó tirado. Las autoridades constataron este video, confirmaron y esta fue la prueba reina para encerrar a este señor, el padre de Jerónimo. Pero vamos a ver qué ha pasado con el caso de Dylan Santiago. El caso de Dylan Santiago está un poco demorado. Al parecer, las autoridades están cotejando toda esa información, todas esas pruebas. Cuando hablamos de pruebas, hablamos de testimonios, de vecinos, estamos hablando de videos, porque recordemos que la casa de Dylan Santiago era una casa muy solitaria, era una casa que no tenía vecinos a los lados. Entonces, las autoridades están viendo la forma y cotejando esta información que han pasado a algunos vecinos. ¿Qué están recogiendo ellos? El modo de vivir de la madre de Dylan Santiago. ¿Cómo era la forma, cómo era la relación de ella con el niño? Y aparte de eso, la relación de su padre. Porque recordemos que Dylan Santiago, el papá, dio declaraciones diciendo que la madre era la culpable, que ella era la máxima sospechosa y que quizás ella lo había hecho por razones de odio. Porque ellos dos rompieron su relación y en este caso la madre habría actuado con odio. Por eso el padre de Dylan le está echando la culpa a la mamá del niño. Entonces, necesitamos aquí que las autoridades esclarezcan este caso ya de una vez por todas. Porque así como a ese padrastro de Jerónimo le dieron 50 años, necesitamos también una pena que sea considerable para los autores de los hechos del caso de Dylan. Como ustedes pueden ver, hasta último momento, hasta hoy 12 de marzo, en las noticias no han dado absolutamente nada y no nos han actualizado qué ha pasado con este caso. Y esto no puede quedar en vilo. Aperturamos los comentarios para que ustedes dejen sus opiniones y coloquen numeral justicia por Dylan Santiago. Recuerden darle me gusta al video y compartir para que así lleguemos a más personas y podamos hacer ruido para que este caso de Dylan no quede impune. No siendo más, recuerden, somos el informante y vamos a llegar hasta el final con este caso. Nos vemos en un próximo video.